Dame agua. Por eso me traje un chingo. Pues bienvenidos a Puerto Vallarta. Se ve aquí en medio justamente el faro. Si te vienes por donde yo, después de agarrar esa calle te vas a donde dice Casa Alejandra y te vas por esta calle. Aquí vas a encontrar una parte de un chihuahua gritón. La calle va solo y calle cerrada al mirador. Decir un clásico que nunca debes decir cuando vas a hacer algo. Ay, no se ve tan lejos. Bueno, vamos a ver qué es para mí tan lejos. Y pues ya desde aquí se empiezan a ver lindas vistas, vean. Pero lo mejor está allá arriba. Como les digo, ya desde aquí se empiezan a ver lindas vistas. Un caballito por ahí. Un pollito por allá, bueno, un gallo. Y nosotros continuamos con nuestro odisea rumbo al mirador. Ay. Pues llegamos, sí, a la base donde empiezan las escaleras para subir apenas. Así que, ay Dios. Bueno, así es como se ve la linda escalera empinada que tenemos que subir. Y apenas llevamos eso. Muchos vienen acá corriendo y demás, pero yo la verdad me la voy a llevar despacito, porque como en la vida, los caminos hay que disfrutarlos. Y porque somos muy obedientes, dice baja de este lado, sube de este. Así que nos iremos por Aqua. Ay. Bueno, pues vamos. ¿Dónde quedó el carrito que nos hubiera subido? Aquí ya se empieza a ver. Pero no se emocionen porque todavía falta un ratito. Ay. Dicen que no hay que mirar el destino, hay que gozar el camino. Claro, es fácil decirlo cuando no estás viendo a la empinada que te espera, ¿verdad? Santo Dios. Creo que ya no falta mucho, creo, lo cual es bueno. Ay, por increíble que parezca, ya llegamos. Pensé que iba a estar más mortal. Bueno, está mortal, pero yo pensé que sí iba a estar más mortal. Está bien, si tú tienes condición física, cosa que yo no, pues seguramente te lo vas a echar como si fuera la escalera de tu casa. Así que pues hemos llegado. Ahí está el famoso mirador, al cual vamos alcanzar en estos momentos. Bueno, esta es la primera planicie que encuentras. Hay unas más altas y ahorita vamos a subir, pero esta es la primera. Como ven, bueno, de hecho hay una más chiquita todavía acá. Como ven, qué bonita se ve. Bueno, pues bueno, aquí estamos ya prácticamente en una de las partes más altas. Ahí está la cruz, ahí está también la torre. Y vean, allá al fondo, selva, montañas. Más para acá, Puerto Vallarta. Y más para acá, el hermoso mar.
espectaculares vistas hay desde cualquiera de estas perspectivas. Miren, ahí también te puedes bajar y ver un poquito aquí la selva. Y aquí toda la bahía de Puerto Vallarta. Y por fin llegamos a la parte más alta del mirador. Y miren, aquí van a encontrar algunos candados que simbolizan el amor eterno de alguna que otra pareja. Ya ven, aquí hay otro, por allá hay más. You are so fucking special. Digo, no sé qué significará ese, pero eso es un 10 de mayo del 22. O sea, mi cumpleaños. Vamos a irnos a este lugar para esperar el atardecer.
Bueno, no solo lo logramos, llegamos aquí al mirador, sino que además logramos captar esto. Vean nada más, qué belleza. Hermoso, ¿no? Nada como un atardecer. Quiero pensar que la bajada es más fácil, ¿verdad? Vámonos pues. Y de fondo vemos nuestro hermoso atardecer. Vean. Mientras bajamos, el atardecer nos acompaña. Como pueden ver, la subida pues es bastante fácil. Digo, perdón, la bajada es bastante fácil comparada con la subida. Y ahí el atardecer, como siempre, de buena compañía. Y pues sí, hicimos más o menos como 20 minutos subiendo y sudando y sufriendo. La bajada, la verdad, yo creo que la vamos a hacer en menos de 10 minutos. También pues les recomiendo que cuando vengan, ¿verdad?, pues lo hagan en un horario en donde no haya tanto sol. Yo ya vine en un horario que no había tanto sol y aún así todavía. A lo mejor si vienen ahorita, por ejemplo, ahorita que es estos meses, pues podrían venir ya a las 7, 8 de la noche. Y miren, bien a gusto podrían subir sin grandes presiones. Y ya hemos llegado. No inventen. Más o menos 20 minutos cuesta subir. Bueno, más o menos a mí me costó subir. Y bajé en 2 minutos con 20 segundos. O sea, qué cosas. Bueno, y el atardecer. Ahí está otra vez. Vean, ahí está el atardecer nuevamente acompañándonos. A ver, dime, ¿tú vives ahí pero afuera o cómo? Porque cada vez que paso por aquí te veo. Pues bueno, terminamos nuestro día de hoy con este hermoso atardecer. Yo ya voy a pedir mi Uber para irme a mi casita a nadar un rato, darme una buena ducha y después a mimir. Sí, señores, a dormir. A descansar y a reponer fuerzas porque mañana seguimos en Puerto Vallarta y además, claro, por supuesto, nos vamos de nuevo a la playa. Así que disfruten este atardecer. Gracias por haber visto esta aventura y haberla vivido también a mi lado. Así que, pues, cuídense mucho. Ya saben, agradecemos mucho sus like, sus comentarios, el que compartan el video y que nos sigan también en las redes sociales, que por cierto aquí les dejo. Y como les digo, pues nos seguimos viendo en los próximos videos que les voy a presentar y les seguiré presentando aquí en donde estamos, que es Puerto Vallarta. Cuídense mucho y chao, chao.